En Aju, que ahora tenemos una muy buena noticia, pues se va a convocar el cuarto encuentro iberoamericano de juventud Carta Joven 2011. ¿Cómo estás? Claro, buenos días. Justamente he venido de Guatemala, hubo un encuentro, el cuarto encuentro Carta Joven, y un poco se tocó temas como el tema de la crisis económica que se viene, y también se reforzó nexos con la OIJ, que es la Organización Iberoamericana de Juventud, y también con el Espacio Iberoamericano, para hacer un Congreso Nacional de Juventudes acá en Perú, que va a ser en noviembre, el 24, 25 y 26. Se está convocando a todas las juventudes del Perú para un congreso nacional. Ahora, este es un encuentro iberoamericano en la cual me imagino llama la atención y me imagino se responderá a la pregunta de cuál va a ser el papel de la juventud en estos cambios globales. Claro, el encuentro o el congreso va a ser un congreso nacional, pero vamos a ser como invitados a representantes de la OIJ y de la IJ para que también cuenten la experiencia regional, ¿no? De cómo van los procesos de juventud. La OIJ agrupa, por ejemplo, a todos los ministerios o a todas las organizaciones de juventud a nivel latinoamericano y iberoamericano. Y la IJ al colectivo civil, a la sociedad civil. Entonces, la idea es ver cómo eso está avanzando en el Perú. Y también un objetivo claro es actualizar el Plan Nacional de Juventud, que ya está expirando el plan anterior. Y tenemos que actualizarlo, ¿no? Va ya al 2015 o al bicentenario. 2021. Claro, ¿y cuáles son los principales miramientos que se van a plantear en este nuevo plan? Lo primero es articular las juventudes a nivel nacional. Las juventudes, cada una en cada región, está articulando de manera local, regional, y queremos que conversen entre ellas, ¿no? Ese es un primer objetivo. El otro es el plan nacional. Y finalmente, alcanzar un documento que sirva, por ejemplo, para el Congreso, para, de repente para lo que es el gobierno central, para que tomen nuevos políticas de juventudes, políticas públicas nuevas, ¿no? Hay que actualizarlas porque ya hay toda una especie de cambios a nivel mundial y hay que actualizar también algunas políticas para los jóvenes. Y en ese sentido, ¿cuál es el trabajo que van a realizar con otras instancias del Estado? Lo importante, me imagino, que es establecer aquí que no solamente debe ser un trabajo del gobierno central, sino que también cuente con la participación de la sociedad civil. Justamente, ¿no? El Congreso está tocando cuatro temas: el tema educativo, laboral, el tema de salud y el tema de la participación de los jóvenes, ¿no? En cada mesa, en cada taller, se va a tener participación diversa, de diversa juventud a nivel nacional. Y luego todos estos documentos se van a sistematizar y se van a entregar al Congreso de la República para que de repente los congresistas también lo tomen en cuenta en sus leyes. Hay propuestas de ley general de juventud, hay propuestas de reforma universitaria, hay propuestas también en el tema de becas. Entonces, todas estas cuestiones tienen que salir también de la sociedad civil con un planteamiento, ¿no? Y también en el gobierno central también se van a llevar documentos para que también lo tomen en cuenta. ¿En ese sentido encuentras tú, René, voluntad política real para hacer caso a los pedidos, a los requerimientos de la juventud? La voluntad ha subido un poco, ¿no? Yo creo que es un proceso, ¿no? Porque no hay una... La sociedad civil no está organizada en el tema de juventud. Hay pequeños grupos en cada región que todavía no conversan entre ellos. Y la responsabilidad de la SENAJU es justamente como ente nacional de rector, es que comiencen a conversar y puedan demandar de manera directa al gobierno nuevas políticas, ¿no? Y sí, yo he visto, por ejemplo, algunos congresistas, también en el gobierno central hay bastante permeabilidad para nuevas políticas, ¿no? Así es. Y hay, por ejemplo, el programa, lo que es Jóvenes a la Obra, BK18, por ejemplo, es otro programa que están saliendo en diciembre. Entonces, se está trabajando en políticas públicas nuevas para juventud. No, y son políticas públicas que en sí pues encierran mucha problemática del joven, pero imagino que el joven también se cuestiona y también pues es muy susceptible a los hechos que estamos viendo en las noticias todos los días, a la corrupción, a la falta de trabajo. ¿Cómo es que responde? Sí, justamente una de las cuestiones que se van a discutir en el Congreso es el tema de la corrupción, ¿no? Y cómo esto también está afectando de manera directa a los valores, ¿no? Estamos viendo casos, y anteriormente también hubo casos. Entonces, la juventud está un poco harta ya de estos temas, ¿no? Claro, y quiere proponer y asumir. Inclusive hay jóvenes que ya están asumiendo desde municipios escolares, ya hay jóvenes que están asumiendo liderazgos y están comenzando a salir a la vida pública y también llegando a ser consejeros regionales, regidores. Entonces, hay una movida juvenil que hay que tratar de motivarla, incentivarla y fortalecerla. Claro, y es importante, René, conocer que el cambio de nuestro país no solamente tiene que partir de maneras verticales de las instancias altas del gobierno central, sino desde la misma intención y la motivación del joven de querer hacer un Perú mejor, en definitiva. De eso lo hemos encontrado justamente en nuestros viajes. Hemos realizado unos viajes para hacer un diagnóstico. Y también lo que vemos mucho es que los jóvenes
están conscientes de que se viene una crisis, y el bono demográfico indica que hay que invertir en jóvenes, entonces están trabajando en eso. Ajá, muy bien, René. Por favor, haznos la invitación nuevamente a este congreso, este encuentro interamericano de juventud. Sí, va a ser un congreso nacional de juventudes, va a realizarse en la San Marcos, en la Universidad San Marcos, acá en Lima, del 24 al 26 de noviembre, y están convocadas todas las juventudes de todo el país para que se pueda conversar, articular y elevar propuestas. Ahí estaremos todos los jóvenes entonces. Gracias. Yo te agradezco mucho, René Galarreta. Hemos estado con el titular de la Secretaría Nacional de Juventud, SENAJU, en nuestros estudios a esta hora de la mañana, 8:19. Amigos, momento de hacer una nueva pausa. Regresamos con más. Esto es TV Perú Noticias. No se